Móvil 3, sargento ayudante Ramón Urbancino Acosta. El destacamento Móvil 3 fue creado el 17 de marzo de 1875. Tiene su actual asiento en el barrio Malabrigo de la ciudad de Colonia Carolla de esta provincia. El 12 de abril del 2018, por disposición, cambió de denominación, pasado a llamarse destacamento Móvil 3, sargento ayudante Ramón Urbancino Acosta. En este momento hacía paso entonces frente al palco oficial, rindiendo honores a las autoridades presentes, la bandera de ceremonias, portada con gallardía por el alférez Ariel Verón, seguidamente un escuadrón a cargo del segundo comandante Marcelo Gustavo Tanaka. A cada trabajador de la Gendarmería Nacional, a aquellos que han iniciado el pasaje del desfile de la escuela, a quien portó la bandera de ceremonia del instituto, reiteramos, abanderado el dragoneante Iván Sosay, a sus escoltas que pasaron, los dragoneantes Lucas Franco y Orlando Calapeña, a quienes nos sucedieron, el escuadrón especial escolta de bandera, a cargo del primer alférez don Víctor González. Agradecemos a su escuadrón, integrado por aspirantes a suboficiales masculinos y femeninas. Agradecemos la presencia de quien pasara con el portaestandarte del instituto, enarbolado por la dragoneante Eliana Benicio Justiniano. Quien pasara junto a sus escoltas, los aspirantes a suboficiales David Barijov y Juan Cardoso. Esta escuela de suboficiales fue creada un 15 de abril de 1958, teniendo su primer asiento en la localidad de Barrial, provincia de San Juan. Trasladándose a la localidad de Jesús María en el año 1962, donde se radicó definitivamente. Fíjate si no la ves a mi vieja. En su paso, la Departamental Colón de Policía. Aspirantes a suboficiales de segundo año del instituto. La incorporación y capacitación del personal femenino en esta escuela al cuadro subalterno comenzó en el año 2006, fortaleciendo el trabajo en igualdad de género. Celebramos el paso en su momento también del curso de primer año que lleva consigo